¡Al fin llegó el día más esperado! ¡Hoy es Halloween! Y la abuela me prometió que podíamos hacer una fiesta de disfraces en casa. ¡Estoy tan contenta! Es más, tengo que ir a comprarme el disfraz. Le tengo que ir a decir a la abuela ya mismo. ¡Abuela! ¡Oh, querida! ¿Qué pasa? ¡Ay, abuela! ¿Están mirando la tele con Pepe? Sí, querida. Estamos mirando la tele. Por favor, quítate del medio. ¡Hola, señor Pepe! ¡Hola, nieta mía! No, pero no, yo no soy su nieta, señor. Su nieto es el pato. Ah, sí, es verdad. Bueno, abuela, me tenés que llevar para comprarme el disfraz porque hoy, ¿te acordás que era nuestra fiesta de disfraces? ¡Ay, sí, querida! ¿Cómo me voy a olvidar de tu fiesta de disfraces? ¡Vamos a comprarlo ya mismo! ¡Bueno, vamos, vamos! Yo la llevo en el coche. ¡Ay, ok! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! ¡Dale, Melinita, súbete! ¡Vamos, querida, subiste! ¡Yuhu! Pero, abuela, ¿dónde me subo? ¡Es que no quepo! En la parte de atrás, querida, hay mucho espacio para vos. ¡Ay, pero esto no me gusta, abuela! ¡Señor Pepe, le está saliendo humo negro del caño de escape! Y bueno, tengo que llevar el coche al taller, mocosa. ¡Ay, querida! Pero si te pega el vientito, ¿qué te quejas? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ya ay, llegamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Ay, Pepe! ¡Siempre lo mismo con vos, eh! ¡Qué buena manera de estacionar tenés, Pepe! ¡No! ¡Mi coche! Señor Pepe... ¿qué? ¡Ay, señor Pepe! ¡Señor Pepe! ¡Ay, Pepe! ¿Qué te pasó? ¿Otra vez fingiste el desmayo? Soy un abuelo dramático. ¡Ay, señor Pepe! ¡Me había asustado! ¡Pensé que algo le había pasado! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Tenemos que elegir nuestra ropa de Halloween! ¡Vamos, querida! Abuela, el señor Pepe ya se quedó dormido. ¡Pepe! ¡Despertate, viejo! ¡Dale! ¿Qué quieres, vieja? ¡Dale! ¡Que vinimos acá por Melinita, querido! ¡No te duermas! Yo la espero. Abuela, se volvió a dormir el viejo. ¡Ah, déjalo, Melinita! ¡Vos elegí tu disfraz para esta noche, que es un día muy especial! ¡Ay, bueno, bueno, bueno! A ver, voy a ver qué me puedo poner. ¡Hoy es el día de tus 15! ¿Qué es de mi...? ¡No, señor Pepe! ¡Hoy es Halloween! ¡Listo, abuela! Tardé bastante, pero finalmente me elegí la ropa. ¿Abuela? ¡Ay, querida! ¡Te vestiste igual a mí! ¡No, no! ¡Abuela, vos te vestiste igual a mí de bruja! ¡Te copiaste! ¡Ay, señor Pepe! ¡Qué original! Es un disfraz de galleta porque me encantan las galletas. Abuela, creo que el señor Pepe nos ganó. ¡Sí, querida Pepe! ¡Te ves muy bien, eh! Tú te ves como siempre, Rita, como una bruja. ¡Uy, abuela! ¡Te dijo bruja! ¡Pepe, vení para acá! Se malhumoró la bruja. ¡Ay, espérenme! ¡Ay! ¡Que no se vayan sin mí, Pepe! Abuela, dale, subite. Ya va a empezar en cualquier momento nuestra fiesta de disfraces. ¡Ah, querida! ¡Sí, una super fiesta! ¡Ay, pero no invité a nadie a la fiesta! ¿Vos invitaste a alguien? Sí, yo invité a Pato. ¡Abuela, abuela, vení! ¡Tenemos que hacer muchas cosas! ¡Tenemos que decorar la casa para que quede lista para la fiesta de disfraces! ¡Ah, Melinita! Yo ahora te ayudo, pero empezá vos. Bueno, ok, ok. Voy a poner los props y voy a decorar toda la casa de Halloween. Mira, abuela, estoy decorando todo de Halloween. ¡Ah, qué bien, Melinita! Estamos hablando con Pepe. Ay, nieta mía, lo siento mucho. Pero que no soy su nieta, señor. ¿No? No, Pepe, no es tu nieta, es mi nieta. Ay, estoy muy cansado. Me voy a dormir. Pero, señor Pepe, esta no es su casa. Ay, me di cuenta que esta capa no era mi casa. Me voy, que ahora creo que viene mi nieto. Ay, bueno, chao, Pepe. Chao, señor Pepe. Abuela, nos quedamos solas. ¿Va a venir Pato? ¿Qué clase de fiesta va a ser esta con tres personas? Ay, Melinita, quédate tranquila. Yo soy el alma de la fiesta. Voy a hacer que se entretengan mucho. Ya es de noche. ¿Dónde estará Pato? Estoy muy ansiosa. Quiero que empiece la fiesta. Abuela, abuela. ¡Qué feo truco! ¡Ay, vino Pato! ¡Pato, Pato! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Hola, Melinita! Pato, ¿qué haces vestido de hamburguesa? Me dijiste que era fiesta de disfraces. Pero era una fiesta de disfraces de Halloween, no de comida. Soy una hamburguesa malvada. ¡Te voy a devorar! No, no, no me gusta.
Bueno, a ver, igualmente buen disfraz, Pato. Abuela, mira, Pato se disfrazó de... ¿De qué te disfrazaste? ¡Soy una hamburguesa! ¡Ay, una hamburguesa! ¡Ay, querido, qué rico! Tengo ganas de comer hamburguesa. Ay, Pato, Pato, fuera del medio. La abuela te va a querer comer. ¡Quiero comer la vieja! ¡Ayuda! ¡Ah, querido! ¿Dónde estás, Pato? Aquí. ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Estoy aquí! Cuidado con la abuela, no te acerques demasiado porque sabes que no diferencia lo que es comida de lo que no. Yo me escondo aquí. Bueno, Pato, vení. Tenemos que hacer hoy la fiesta de disfraces. Vení, vamos a bailar. Vamos a bailar, pero yo no sé bailar, Melinita. ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¡La mejor fiesta de toda mi vida! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Vamos, mira cómo bailo! ¡Bailas muy bien, Pato! Viste, lo llevo la sangre. ¡Niños! ¡Vengan! Rita les va a contar una historia de terror. ¡Hala! ¡Ay, sí! ¡Historia! ¡Quiero saber! ¡Quiero escuchar, abuela! ¡Contame! Bueno, todo comenzó en una época de brujas, donde había tantas brujas en la ciudad que se comían a los niños que se portaban mal. ¡Ay, ay no! ¡Tengo miedo! ¡Además yo soy una hamburguesa! ¡Me van a comer la bruja! ¡Ay, queridos! Quédense tranquilos. Solamente aparecen y se comen a los niños la noche de Halloween, que precisamente es esta misma noche. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Quiero jugar, por favor! ¡Basta! ¡Abuela, con eso! ¡No es gracioso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si yo no estoy haciendo nada? ¡Abuela! ¡Dale! ¡De verdad! ¡Esto no es gracioso! ¡No es una broma! ¡Me estás asustando! ¡Me estoy asustando, Billy! ¡Creo que voy a ir al baño! Para morir. ¡Ay! ¡Ah!
mi casa también. No puede ser, abuela. Mi fiesta de Halloween, me asusté. Ay, querida, quédate tranquila. No fuiste la única que asustó.